Buenas tardes, bienvenidos. Qué placer que esté con nosotros en Noticiero Hechos Tarde. Les saluda Armando Godoy, Carla Carranza, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, buenas tardes. Buenas tardes, El Salvador, listos para informarle. Todos nuestros equipos periodísticos tienen listos sus informes. Comenzamos con nuestros titulares. El ministro de Hacienda advirtió que no habrá financiamiento para elecciones si no se aprueba el presupuesto 2019. Tenemos las reacciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En minutos le contamos. Este año el promedio de la PAES superó 0.03 a la obtenida en el 2017, un resultado que sigue generando críticas al actual sistema educativo. Hoy se cumplen 123 días sin magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este jueves hay sesión plenaria. Conozca si existe o no la posibilidad de que los diputados logren alcanzar un acuerdo. Frente frío y vientos nortes continuarán afectando el territorio nacional. Las ráfagas podrían superar los 65 kilómetros por hora. Y noticias internacionales, los potentes incendios que afectan el estado de California ya dejan a su paso 56 personas fallecidas. Y el atraso en la aprobación del presupuesto 2019 tiene preocupado al ministro de Hacienda. Por lo que hoy hizo un contundente llamado a los partidos políticos. Ileana Leiva conversó con el funcionario y nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, compañeros. Un gusto poder saludarlos. Este día, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, se ha referido a la falta de acuerdo para aprobar el presupuesto general de la Nación para el año 2019. Él dice que para esto es necesario que se apruebe también la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual está ligada. De no aprobarse la ley, tanto como el presupuesto, tampoco podrían haber elecciones presidenciales. Así lo ha dicho el titular de Hacienda. Los detalles se los he preparado en la siguiente nota. El presupuesto de las elecciones está en el presupuesto 2019. Entonces, si no se aprueba el presupuesto 2019, tampoco habrán elecciones. Así de claro fue el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, al referirse a las implicaciones que generaría la falta de acuerdo de los partidos políticos para aprobar el presupuesto general de la Nación 2019. No sin antes reiterar que los diputados además tienen pendiente la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Está amarrada a las cuentas nacionales y sobre esa base la misma ley nos decía que había que actualizarla. Antes de que se apruebe el presupuesto, tiene que aprobarse la Ley de Responsabilidad Fiscal porque está pegada, digamos, los parámetros de la ley al presupuesto 2019. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y es urgente que se apruebe el presupuesto para que el Tribunal Supremo pueda cumplir con el calendario electoral. Para 2018 hay un anticipo para elecciones 2019. El anticipo se dio este año. Esos son más o menos 13 millones los que están aprobados para 2018, es lo que tiene el Tribunal Supremo, y para el otro año son 14 millones. El administrador de las finanzas del Estado lamentó que las discusiones con los diputados que conforman la Comisión de Hacienda sigan paralizadas. Fuentes advirtió que el riesgo es alto. Se deben honrar 800 millones de dólares para el pago de la deuda y 300 más para el gasto público. No hay ninguna comunicación de los partidos políticos con el Ministerio de Hacienda y sobre esa base estamos esperando que nos pongamos todos manos a la obra al momento que la Asamblea diga que ya podemos trabajar. El titular de Hacienda pidió a los diputados dejar a un lado la campaña electoral y enfocarse en temas de nación que permitan al país avanzar y eviten sobre todo una crisis fiscal. El presupuesto general presentado ante el Congreso es de 6.733 millones de dólares. El ministro de Hacienda espera que el llamado a los diferentes partidos políticos pueda tener fruto y que en los próximos días puedan lograr un acuerdo para aprobar el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Con esta información yo regreso la señal con ustedes. Buenas tardes. Ileana, gracias. Buenas tardes. Y aquí surge la pregunta, ¿qué dirán en el Tribunal Supremo Electoral? Eso lo vamos a saber en este momento y es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hablaron sobre la falta de aprobación del presupuesto para las elecciones del próximo año. La información con el periodista Raúl Hernández. Bienvenido, Raúl, adelante.
Así, muy buenas tardes, compañeros en estudios y también amigos televidentes. Conversamos con magistrados del Tribunal Supremo Electoral sobre la falta de acuerdo en la Asamblea Legislativa para aprobar el Presupuesto General de la Nación 2019. Esto podría afectar a las elecciones porque en él se encuentra parte del presupuesto de los comicios presidenciales del 3 de febrero de 2019. De acuerdo a los magistrados, aprueben o no el presupuesto para el próximo año, elecciones siempre se van a realizar. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en ocasiones anteriores? El presupuesto del año anterior es el que continúa. Entonces, no creo que valga la pena dar este tipo de declaraciones, y sería bueno pues algunas aclaraciones por parte del señor ministro de Hacienda, porque puede incluso, creería yo, poner en riesgo lo que se llama riesgo país. Es importante recordar que la Asamblea Legislativa aprobó 27 millones de dólares para las elecciones presidenciales del próximo año, tomando en cuenta posible primera y segunda vuelta. Tanto los diputados como el mismo ministro de Hacienda están en obligación de hacer cumplir la Constitución de la República, y el tribunal se está preparando para tener elecciones. En ese sentido, si no hay presupuesto, la Asamblea Legislativa tiene que buscar mecanismos, aunque sea temporales, para poder salir adelante con este tema. Espero yo que eso se resuelva antes, que no necesitemos llegar a esas posiciones extremas, pero hay plazos constitucionales que cumplir. Así la información que les tenemos a esta hora de la tarde. Para los amigos televidentes, estaremos ampliando en la emisión estelar. Regreso con ustedes. Bien, muchas gracias, Raúl, por tu informe, y con esto constatamos que hay posiciones encontradas entre las declaraciones del ministro de Hacienda y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, y mientras deciden todo esto, los representantes de los partidos firmaron esta mañana un pacto de agresión en la que queda de la campaña presidencial de los comicios del 3 de febrero. Los políticos se comprometieron a realizar una campaña de propuestas y no de ataques en contra de los candidatos de los otros partidos. Contribuir a la vigencia y defensa del sistema democrático y pluralista, la obligación de promover una cultura de paz, la libertad y el respeto de los derechos humanos consagrados en la legislación y en los tratados internacionales. No hayan atropellos de carácter personal ni falta de respeto para los candidatos. Esto es muy importante porque es la única manera que nosotros podemos salir adelante. La población puede identificar que la clase política en este momento solo está empeñada en una pelea, en una contienda, no de propuestas, no de soluciones a los problemas que tiene la nación, sino a ver cómo nos hacemos daño y nos afectamos. Es una pelea abierta. Y la pregunta es, ¿se cumplirá o no este pacto de no agresión? Es lo que espera la población. Y usted también tiene la respuesta sobre esto. Continuamos hablando de política, y es que el candidato a la presidencia por el partido Arena, Carlos Calleja, visitó el municipio de San Martín para compartirles a los pobladores y comerciantes su visión en torno al tema de seguridad. Les explicó que en qué consiste, ¿no?, y algunas de sus propuestas, entre ellas el escudo inteligente, una apuesta por la tecnoseguridad para recuperar los territorios con una intervención integral en comunidades. No solo por parte de la Policía Nacional Civil, sino por parte de todas las instituciones que conforman el Estado. Y siempre hablando de estos temas políticos, quien confirmó a través de su cuenta oficial en Twitter su asistencia al debate presidencial que desarrollará hoy en las instalaciones de la Universidad del Salvador, fue el candidato a la presidencia por el partido Gana, Nayib Bukele. Ahí el político expresó la importancia de participar en este tipo de actividades. Y durante más de 3 horas, representantes de los vendedores por cuenta propia y delegados de la comuna de Santa Tecla se reunieron para lograr un consenso sobre el ordenamiento que ejecuta la alcaldía en esa localidad. Los vendedores piden un espacio sobre la carretera Panamericana para tratar la manera de comercializar sus productos durante la temporada navideña, algo que la comuna de Santa Tecla no acepta. La arteria fue liberada de toda venta en 2015. A pesar de que no llegaron a un acuerdo, los vendedores aseguraron que no se darán nuevas protestas ni disturbios como los ocurridos la semana anterior, que dejaron, por cierto, un saldo de varios heridos y un fallecido. Fijaron el lunes 19 de noviembre la siguiente reunión. Simplemente son propuestas que están sobre la mesa. No hay
un acuerdo que hayamos aceptado, ni ellos ni nosotros, pero básicamente nos hemos puesto de acuerdo en que esta mesa de negociación se instala este día y vamos a seguir apostándole, a seguir dialogando. La segunda calle, la calle Panamericana, es la que se solicita que esté libre, ¿verdad? Y también se han presentado las otras opciones, cuales también están en la mesa de trabajo. Todo lo que comprende las avenidas entre la segunda y la cuarta calle. Y mientras las partes en conflicto dialogaban en Santa Tecla, el fotoperiodista del periódico Colatino, Ricardo Segura, presentó ante la Fiscalía General de la República la denuncia formal contra agentes del CAM de Santa Tecla. Debido a que fue rozado por una bala cuando daba cobertura a los disturbios registrados el pasado 8 de noviembre. Y muestre a los agentes que realmente dispararon, porque ellos eran los que disparaban contra vendedores, contra tanto mujeres como hombres. Y bueno, ya fui uno de los que fue impactado en mi mochila, pues gracias a Dios por lo que tengo. Andaba en la mochila, no me impactó en lo que es el cuerpo. ¿Descarta la participación de pandillas, según como lo han señalado algunas entidades? Mire, no habían pandillas porque, bueno, de lo que uno puede ver, ¿verdad? No habían pandillas, no habían pandilleros. Sí, todos eran vendedores, hasta las mismas personas decían de que no se dijera su puesto. Vendedores, sino que vendedores, ellos mismos exigían que dijéramos eso a todos los de los medios. Y continuamos con más temas. Luego que los diputados de derecha, Emilio Coreas, Raúl Beltrán Bonilla y Jorge Mazariego, denunciaran un supuesto proceso de licitación irregular para la contratación de una empresa colombiana a cargo de la alimentación de reos, reaccionó la Dirección General de Centros Penales. Por supuesto, a través de un comunicado de prensa, ellos negaron en el documento las acusaciones y aseguran que las negociaciones del contrato fueron abiertas y apegadas a la ley. Pero, por su parte, los legisladores insisten en que la empresa ha sido cuestionada en Panamá y en Colombia. Y también el Tribunal de Ética Gubernamental sancionó a 16 médicos del Hospital Rosales por haber infringido la prohibición ética al haber percibido dos remuneraciones provenientes del presupuesto del Estado durante el periodo investigado. En virtud del desempeño en horarios coincidentes de dos empleos en el sector público, las sanciones impuestas por el tribunal son multas que van desde, escuche bien, los 969 hasta 3,000 dólares. Por otra parte, en la misma resolución, el tribunal identificó una falla en los controles correspondientes para la detección de estas irregularidades y de hecho ellos hacen un llamado a verificar el estado actual de las cosas a fin de determinar si es una práctica que se sigue suscitando en todo el sistema de salud pública y de ser así, establecer medidas para erradicar estas prácticas. ¿Y qué ha dicho el Ministerio de Salud sobre este tema? Pues han dicho que van a seguir investigando si otros médicos estarían cobrando un doble salario en la red pública de hospitales del país, después de que 16 que trabajaban en el Hospital Rosales fueran sancionados por ética gubernamental por esta práctica. Violeta Mengíbar dijo que tenía que estudiar la resolución del tribunal y no se atrevió a hablar si podrían ser sancionados de sus puestos. No he leído todavía, tengo que estudiarlo, tengo que leerlo, tengo que oír la opinión del director del Hospital Rosales, pero nosotros somos celosos de que no exista esa doble, ¿verdad?, aportación de salario. Entonces no me puedo adelantar al tema, lo único que le puedo decir es que las resoluciones judiciales para nosotros son de obligatorio cumplimiento. Y pasamos a otro tipo de informaciones. A esta hora de la tarde nos vamos a conectar con nuestra compañera Tatiana Funes. Ella se encuentra en la Asamblea Legislativa. Pues mucho se ha hablado de que este día los parlamentarios podrían elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 4 de lo constitucional y 1 de lo civil. Adelante, Tatiana. ¿Qué ha pasado en el Salón Azul con respecto a este tema? Bienvenida. Muy buenas tardes, compañeros. En efecto, me encuentro en la sala
en la Asamblea Legislativa, y es que para esta tarde ha trascendido el hecho de que probablemente haya humo blanco para la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y es que para las 2 de la tarde se ha previsto que se reanude la sesión plenaria que quedó abierta. Lo que ha trascendido también es que hay varias propuestas. Entre esas sería de que se puedan elegir los magistrados para la Sala de lo Constitucional, pero solamente durante 3 años y no por 9 años, como lo dice la Constitución. Luego de estos 3 años que los magistrados estarían en la Sala de lo Constitucional, se rotarían en otras salas de la Corte Suprema de Justicia. Ya han pasado 123 días desde que la Corte no tiene sala de lo Constitucional, y pues se han atrasado tienen más de 1000 procesos estancados y 200 pendientes de resolución. El presidente del primer órgano de Estado ha dicho de que aún no han definido la estrategia a seguir para la plenaria de esta tarde. Recordemos que los candidatos o los nombres de los candidatos que continúan sobre la mesa de negociación son Aldo Kader, Carlos Sánchez, Sergio Avilés, Marina de Torrento, esto para la Sala de lo Constitucional, y para la Sala de lo Civil, Sonia Cortés de Madrid. El impasse o la traba que se ha tenido para la elección de los magistrados es el hecho de que Arena pide que se incluya a Alex Marroquín en lugar de Sonia Cortés de Madrid en la Sala de lo Civil. Compañeros. Por supuesto, Tatiana, nos llama mucho la atención el hecho que esto obviamente iría contra la Constitución, es decir, ya hay jurisprudencia sobre este caso. En su momento, los magistrados de la Sala de lo Constitucional anteriores dijeron de que no se podía dar este movimiento interno dentro de las salas. Entonces estaríamos hablando que los diputados estarían cayendo en una violación o desacato a la jurisprudencia de los antiguos magistrados al elegir a una sala por 3 años, ¿no? Correcto, Armando. El hecho es que desde 2012 hubo un dictamen en el que decía de que los magistrados sí pueden quedarse, o sea, no dejarían de ser magistrados prácticamente siempre. La elección sería para magistrados de Sala de lo Constitucional durante 3 años, pero ellos no dejarían de ser magistrados, sino que se estarían rotando en otras salas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estaremos al pendiente de lo que suceda en esta sesión plenaria y, por supuesto, le estaremos ampliando esa información en la próxima emisión de Noticiero Hechos. Perfecto, muchísimas gracias, Tatiana, por tu reporte. Y aquí es donde muchos están con la pregunta, ¿no? Entonces, ¿quién controla en la Sala de lo Constitucional que realmente se cumpla la Constitución? Ajá, ¿y de qué manera se va a decidir si se renueva o no como magistrado de la Sala de lo Constitucional a los 3 años? O si vas a rotar y vas a pasar a otra dependencia de la Corte. Bien, Tatiana, vamos a estar pendientes entonces de la plenaria de esta tarde para saber si los diputados logran ponerse de acuerdo, tanto en la lista que ya nos mencionabas, que es la que está en discusión, y ahora esta nueva propuesta que al parecer le agrega como un obstáculo más al entrampamiento que ya existía desde hace más de 120 días. Gracias, Tatiana. Feliz tarde, compañeros. Saludos. Buenas tardes para ti también. Y en la entrevista de Hechos AM, el abogado y analista político Humberto Sáenz lamentó que los diputados no se pongan de acuerdo para elegir a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 4 de la Sala de lo Constitucional y 1 de lo Civil. Aseguró que el asunto es muy grave y que las diferentes instituciones del país están pidiendo seriedad. Además, propuso dar un giro al proceso, por ejemplo, reestructurar la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Hoy, como dijimos, se cumplen 123 días sin magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo que estamos viendo desde el día 1 en este proceso, o por lo menos desde que se conocieron las primeras propuestas, es la existencia de listados de cada uno de los partidos políticos, y sobre esos listados han venido cambiando. Entonces te presento una lista B o te presento una lista C, intercambiémonos las listas, veamos coincidencias. Eso es todo lo que hemos visto en este proceso, nada de tecnicismo, nada de discusiones abiertas al público sobre las calificaciones de uno u otro, por lo menos no las hemos visto nosotros. Y eso, lo que les hemos dicho es, sean creativos, ya vieron que no les funciona. Pero la petición de creatividad no es para que cometan ilegalidades. La petición de creatividad es para que dentro del marco legal propongan otros mecanismos de elección. Por ejemplo. Bien, y con esta información vamos a un espacio publicitario. Ya venimos.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Saben, en septiembre pasado, no sé si usted se acuerda, se desarticuló uno de los grupos delincuenciales mediante los que se lucraban una de las principales pandillas del país. Los detenidos iniciaron una audiencia preliminar en su contra. ¡Cámara, policía! La operación Tecana fue destacada por la Fiscalía General como uno de los golpes más contundentes al brazo financiero y cerebro de una estructura criminal que operaba en Santa Ana. Son más de 180 implicados entre capturados e intimados. A más de un año, el Juzgado Especializado de Instrucción A instaló la audiencia preliminar contra 88 de ellos. Los otros señalados ya estaban recluidos. Fue imposible establecer videoconferencia debido a que no cuentan con acceso a Internet. Ellos enfrentarán esta etapa del proceso en fechas posteriores. Entre los capturados se encuentran ex elementos policiales, abogados y empresarios. Según el Ministerio Público, fueron facilitadores de blanqueo de dinero, además de ser los vigías de los movimientos que autoridades realizaban contra el grupo criminal y sus allegados. A ellos les preocupaba saber si estaban siendo investigados sus familiares y sus bienes, si ya les habían identificado sus bienes. Él los asesoraba, pues, cómo evadir esa investigación. Y les daba información, obtenía información de los testigos, dónde estaban, quién los tenía, qué unidad policial, qué nivel de avance llevaban, a quiénes estaban investigando. En la oferta de pruebas, el Ministerio Público respalda la tesis de que los supuestos delincuentes obligaron a comerciantes al pago de la mal llamada renta. Con los fondos obtenidos por medio de este ilícito, realizaron inversiones con las que pretendían legalizar el dinero. Abogados defensores sostienen que las investigaciones no fueron transparentes y las acusaciones nacen a partir de que sus defendidos no cumplieron con su obligación tributaria. Señalaron que la Fiscalía monta casos para buscar protagonismo. A usted en esta sociedad le pueden encontrar $200 que si usted no sabe justificarlos, pues así como está el sistema judicial y alguien lo señala como lavado de activos, ya por esos $200 lo están involucrando en actividades ilícitas. Eso es lo que está sucediendo en este tipo de casos Tecana. Pero el Ministerio Público sale al paso, asegurando que las investigaciones se realizaron durante 18 meses, tiempo en el que se pudo identificar cómo los ahora procesados amenazaban a los habitantes de Santa Ana, haciéndose pasar como comerciantes. Necesitamos información a todas las instituciones, nos damos cuenta que ellos no han hecho ni préstamos, ni declaran IVA, ni declaran renta, sino que no pueden justificar el origen de esos fondos. Ese es el punto. Otros de los delitos por los que fueron capturados los implicados son homicidio agravado, organizaciones terroristas y proposición y conspiración para homicidio. El Juzgado Especializado de Instrucción A anunció que esta etapa del proceso se podría extender hasta mediados de diciembre. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y continuamos con hechos de violencia. El cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años fue localizado por la Policía Nacional Civil. Estaba atado de pies y manos en el kilómetro 16 y medio de la carretera de Oro, en la jurisdicción de Ciudad Delgado, esto a pocos metros de la entrada de una universidad privada. Según las autoridades, se trató de una escena de liberación. La víctima no pudo ser identificada. A continuación, las declaraciones del fiscal a cargo del caso. Persona del sexo masculino, no identificado, atado de pies y manos, envuelto en una sábana. No se tiene el móvil, no se tiene, ahorita comienza la investigación. No presenta ningún tipo de tatuaje. Al parecer no es miembro de pandillas, es lo que se puede lograr ver en el cuerpo. Se rumoró que era un agente del CAN supuestamente, no tiene nada sobre eso. No tenemos ninguna información, nada, no tiene documentos del cadáver, se fue como persona no identificada. Vamos a cambiar de tema, no sé si usted percibió un cambio, ¿no?, en horas de la mañana, y es que en el territorio nacional al parecer continuará influenciado por los vientos y las bajas temperaturas para las próximas horas. Según el aviso emitido por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las velocidades promedio podrían alcanzar, escuche bien, entre los 50 hasta 70 kilómetros por hora en horas nocturnas. Las temperaturas pueden llegar, de hecho, entre los 10 y 12 grados centígrados. En las zonas altas, en valles interiores de 17 a 19, y en las zonas, por ejemplo, oriental y costera, las temperaturas podrían rondar entre los 19 a 21 grados centígrados. Y vamos a saludar a esta hora a Inmar Batres, que se encuentra en el Ministerio de Medio Ambiente, y desde ahí nos va a informar cómo van a estar las condiciones del tiempo para las próximas horas. Inmar, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en el Observatorio Ambiental para informarles cuál va a ser la situación climática en las próximas horas. ¿Van a continuar o no estos vientos? Walter Flores, acá del meteorólogo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nos explica. Gracias, Walter, por su tiempo. Noticiero Hechos. Esa es la gran pregunta de la población salvadoreña. ¿Hasta cuándo van a continuar estos vientos? Efectivamente, tenemos una situación de vientos norte en el territorio nacional, velocidades 30-40 kilómetros por hora y ráfagas que inclusive han alcanzado los 60-70 kilómetros por hora en algunos puntos. Eso ha derribado algunas vallas publicitarias y también algunos árboles frágiles, y justamente esta condición se va a mantener de aquí hasta el fin de semana, donde vemos que la situación va a ir disminuyendo. Igualmente estamos previendo una baja en las temperaturas. Igualmente, ya para este día hemos registrado valores entre los 10-12 grados en la zona de Los Naranjos y Montecristo, así que hay que estar prevenidos, abrigarse principalmente en horas de la madrugada, adultos y niños menores, que son los más vulnerables ante esta condición. Walter, un punto importante también en este clima, las personas que algunos chicos ya están de vacaciones, aprovechan para ir a estos lugares que por supuesto el clima es fresco. ¿Cuáles son las recomendaciones para esas personas que llevan a sus niños, incluso a sus adultos mayores? Abrigarse lo más que se pueda y justamente acatar las recomendaciones de Protección Civil y de los cuerpos de seguridad en esa zona. Aunque claro, bajo esta condición de viento es también es muy recomendable incorporar una piscucha, y justamente esa es la situación que más se presta a esta situación, pero no hay que olvidar que las ráfagas de viento pueden ser muy fuertes y generar algunos problemas, principalmente en áreas montañosas, porque caiga una rama o específicamente ráfagas de polvo también. Gracias, Walter. A las palabras de Walter Flores, del Ministerio de Medio Ambiente. Ya escuchó, si bien es cierto, hay que disfrutar esta época fresca, que también hay que tener las precauciones del caso, sobre todo con los más pequeños y con los adultos mayores. Compañeros, hasta acá mi reporte desde Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Ingmar. Información muy útil para que la población la tome en cuenta. Armando, ¿tienes más sobre el tema? Por supuesto, y hoy viene por parte del director de Protección Civil, Jorge Meléndez, quien se refirió a estos daños provocados por los fuertes vientos que se han registrado en las últimas horas en el país. El funcionario dijo que se prevé que estos puedan disminuir este viernes. Consecuencia del derribo de 6 árboles, ¿verdad? 5 en Santa Tecla. El sexto árbol cayó en Concepción, Quetzaltepeque, Chalatenango. Ninguno de estos árboles nos ha causado daños materiales o víctimas humanas. Ya estamos en el periodo de los vientos fríos, posiblemente el lunes, martes volvamos a tener otro fenómeno similar. Y la pasada sequía golpeó a varias familias salvadoreñas, una problemática que preocupa al gobierno, pero a la que ya le han buscado algunas soluciones. Y a estas también viene a sumarse la experiencia compartida durante el diálogo regional de política de gestión de riesgo de desastres, que fue promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo, esta vez bajo la temática riesgo de sequía en Centroamérica y medidas para reducirlo. Bueno, vamos a pasar a otros temas. ¿Y cómo es que las pupusas salvadoreñas se han logrado posicionar en las últimas décadas como la comida típica en nuestro país? Incluso han tenido reconocimiento y aceptación a nivel internacional. Sobre esto hablaremos en nuestro tema del día con el periodista Luis Alberto López, que nos ha preparado un reporte al respecto. No hay una historia oficial sobre el origen de las pupusas, pero que identifican a una de las comidas típicas de los salvadoreños, no hay dudas. Se agarra primero el frijol, después el chicharrón y por último el queso. En realidad los platillos son de donde más se degusten, ¿verdad? Aunque no podemos decir es originario solo de El Salvador, o originario de las fronteras que tenemos, ya sea en Honduras o Guatemala, en un elemento identitario de la cultura salvadoreña, en las pupusas, eso no lo podemos negar, y que se va construyendo poco a poco. Sí, la tradición siempre nació de los pueblos indígenas y los indígenas, que le decíamos las rellenas de frijoles con queso, loroco y chipilines. Y eran muy ricas, no teníamos a veces que llevar para el almuerzo, ir a trabajar al campo, hacíamos las rellenas ya de una vez para llevar el almuerzo e ir a comer al campo. De hecho, en las últimas décadas se ha popularizado más su consumo y reconocimiento,
Incluso en abril del año 2005, por decreto legislativo, se establece que el segundo domingo del mes de noviembre de cada año se celebra el Día Nacional de las Pupusas. Además, una oportunidad de tener un Día Nacional de la Pupusa, porque de esa manera se reconoce una tradición culinaria, una tradición que involucra el maíz, porque el maíz es la base de nuestra cultura, la mezcla de los ingredientes. Y este año se logró un reconocimiento internacional. Para lograr la primera indicación geográfica del Salvador, certificada con propiedad intelectual, que es la pupusa de arroz de Olocuilta. Finalizamos el proceso y entregaremos el plan de negocio para hacer las exportaciones, ¿verdad? Ya con denominación de origen al mundo, y estaremos ya entregando el logo oficial, que estará siendo ya prácticamente certificado dentro del Centro Nacional de Registro. Incluso en otros países hay negocios creados por salvadoreños, como la pupusería Río Grande, en Madrid, España. Hay algunos salvadoreños y también pues de otras partes de Latinoamérica que trabajan aquí en Madrid ganándose la vida. Por la nostalgia, porque están las cosas buenas y hay que recordar siempre de dónde uno ha nacido, ¿no? Es evidente que el prestigio de las pupusas salvadoreñas ha crecido a nivel local como internacional. La comida típica por excelencia, casi la reina de la cocina salvadoreña. Con imágenes de Ever Ávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Tan rica las pupusas. Yo quiero de verdad quitarme el sombrero por las pupusas que hace tu mamá, Carla. Riquísimas, riquísimas. Es cierto, son una delicia. Sí. Debería poner una pupusería. Debería poner una pupusería. Le hacemos la invitación allá a la mamá de Carla. Bueno, cierto. Nos vamos a la pausa comercial. Regresamos con más información. No nos cambies. Mira, es queso. Gracias por continuar con nosotros. Operaciones cardiovasculares han empezado a realizarse en el país. Enrique López nos amplía más la información a continuación. Así es, compañeros, en efecto me encuentro en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, donde este día se está llevando a cabo una jornada de cirugías pediátricas cardiovasculares organizada por Latidos de Esperanza. El objetivo es salvar la vida de al menos 10 niños con enfermedades cardíacas. En la siguiente nota que les he preparado, les presento más detalles. Eso es lo que yo más he añorado. Primero déjeme jugar con él. Y si fuese necesario venir, mil veces venimos. Han sido 14 años muy difíciles para la familia Mejía. A los pocos días de haber nacido su hijo, fue diagnosticado con tetralogía de Fallot, un orificio en la pared inferior del corazón y una obstrucción en la salida derecha. Afección que le impedía tener una vida normal por la imposibilidad de realizar actividad física. Con el paso del tiempo, su órgano vital está desgastado, pese a que ya ha sido sometido a dos operaciones. Esta oportunidad que se ha dado es grande porque él sí lo estaba necesitando en este momento. Ya llegó a sus 14 años y él ya no podía más. Sí, nosotros estamos muy agradecidos con Dios, con la tía de Esperanza, con el doctor Velado, con toda la gente que ha hecho posible... Ha hecho posible toda esta jornada y Dios lo recompensará. Pero hoy el destino le sonríe una vez más. Su hijo Carlos Mejía es uno de los beneficiados con la jornada de cirugías cardiovasculares organizada por Latidos de Esperanza y el Hospital Benjamín Blum. En esta acción humanitaria participan médicos provenientes de los Estados Unidos, liderados por el doctor Mark Morales, especialista en cirugía cardiovascular pediátrica, quien realiza las intervenciones quirúrgicas con un equipo médico salvadoreño. Pero ese es el objetivo de esta jornada, ¿verdad? De tratar de reducir estos tiempos de espera con estos pacientes que tienen una enfermedad cardíaca compleja. Tenemos un equipo proveniente de Estados Unidos, un equipo multidisciplinario que ha estado trabajando de la mano junto al equipo médico salvadoreño para proveerle una segunda oportunidad de vida a los niños salvadoreños. Las enfermedades cardíacas son los principales defectos de nacimiento que afectan a niños a nivel mundial. Anualmente en el país son más de 1,000 menores que nacen con problemas en el corazón y al menos 600 de ellos requieren un procedimiento para corregir el problema. La lista de pacientes en espera es larga y cada operación puede costar entre los 10,000 y $20,000. Por tal motivo es vital el aporte del Club Rotario Internacional, quien dona el 80% de los fondos. En esta jornada se invertirán más de $50,000.
se está tratando de ayudar realmente a los niños de El Salvador, que con una operación o digamos el implante de un aparato pueden salvar su vida y llevar una vida digna. Esta es la 17ª jornada de operaciones a corazón abierto. Latido de Esperanza dona los insumos médicos, equipo y material quirúrgico. En el 2017 se construyó la unidad de cuidados intensivos exclusiva para la recuperación de los niños que salen de las operaciones cardiovasculares. Ya son 37 jornadas de cirugías a corazón abierto organizada por Latidos de Esperanza. Desde el año 2010 han sido beneficiados más de 1.800 menores. Compañeros, este es mi informe. Con esto yo regreso a la señal hasta el set principal de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes. Y de temas de salud, pasemos a hablar de educación. Y es que esta mañana se revelaron las notas globales de la prueba de aprendizajes y aptitudes para egresados de educación media 2018, conocida como PAES. La prueba se desarrolló el pasado 17 y 18 de octubre a nivel nacional. El periodista Luis Alberto López nos amplía esta información. Bienvenido, adelante. Efectivamente, muy buenas tardes. Informarles que las autoridades de educación revelaron los resultados de la PAES, que se realizó a más de 78 mil estudiantes del sistema público y privado del sistema de educación. Bueno, para este año fue de 5.66, es decir, un aumento de 3 décimas en comparación a la nota del año pasado, que fue 5.36. En cuanto a las asignaturas, se registra un incremento en matemáticas que alcanzó una nota de 5.22. El año pasado fue de 4.80, mientras que estudios sociales fue una nota de 6.25 y el año pasado de 5.83. Y en las ciencias naturales, la nota global fue de 5.79 y en el año 2017 fue de 5.48. Mientras que el lenguaje y literatura, esta alcanzó una nota para este año de 5.73, lo que significa una disminución de 0.29 con relación a la nota del año anterior, que fue de 6.02. Las autoridades de educación dicen que a pesar que fue un leve incremento en la calificación, hace falta más que recorrer en materia de educación. Escuchemos parte de las declaraciones. Un resultado que nos muestra en efecto un avance tal vez no el que nosotros desearíamos tener en el sistema educativo, pero sin embargo un avance que me parece importante. Por primera vez vamos a tener un departamento completo que aprueba todas las asignaturas, pensando en el 6, ¿verdad? Como nota de aprobación. Al igual que el año pasado, en el departamento de la Unión se registraron las mayores notas. Este año fue de 6.61 y en el año 2017 fue de 6.32. Se registraron notas en matemáticas de 6.46, estudios sociales 6.69, ciencias naturales 6.55, lenguaje y literatura de 6.41. Bueno, estas notas serán entregadas a todos los estudiantes en los centros educativos el próximo 23 de noviembre. Este es el reporte que le teníamos a esta hora de la tarde. Perfecto, Luis, gracias. Bueno, apenas 3 décimas, ¿no? Lo que subió la PAES es una cifra muy baja en comparación con otros países y yo creo que así es importante seguir o continuar apretando el cincho en el tema educativo. Tiene que llamar la atención de las autoridades de educación. Por supuesto. Bien, y mañana regresamos a la 1:30. Armando Godoy se va de vacaciones. Me voy de vacaciones 15 días, ¡yay!, pero regreso el otro mes. Así es, hasta mañana. Cuídense.